También sabes, lleva automóvil. Aquí no es como en otras partes que te prestan un carro ahí los que te van a hacer el examen, que es una tontera porque ¿cómo vas a llevar carro si vas a sacar la licencia? O sea, y pues a mí se me sorprendió porque para prestar tu carro, aparte del carro, la verdad sí era, pues era nuevo, el carro era nuevo, no era un carro viejo ni nada. Entonces conocí a una persona de adentro y le dijo, hey, ¿sabes qué? A este vato no le vayas a ofrecer dinero porque este que hace los exámenes, esta persona en específico es cristiana o algo así. Hola amigos de YouTube y de Facebook, pues el día de hoy quiero que me acompañen porque esto es algo importante, algo que se debe de hacer. Tengo, como muchos saben, 20 años, a tus 18 años, desde los 16 de hecho ya puedes sacar la licencia de aprendiz, a los 18 sacas la licencia normal. Yo tengo pues todo lo que he manejado sin licencia realmente. La neta les voy a ser sincero, no la había sacado por flojera porque pues la neta aquí en Culiacán pues mucha gente anda sin licencia porque pues porque está tonta la gente, igual que yo estaba tonto pues, y me da flojera ir a sacarla. Pero el día de hoy ya mi papá me dijo, la neta loco, ya tienes que ir a sacarla sí o sí porque andas en los carros, andas ya en el tráiler también. Entonces tienes que poner más abusado porque traes a tu abuelo, porque pues ya he traído a mi abuelo, traigo pues a esta toda la familia, a los niños y todo, y yo manejando y no traigo la licencia, pues entonces pues o quiera sacarla, ya definitivamente es urgente que tenga que sacar la licencia. Ya no es nada más con el permiso de Dios, como muchos saben de que ay, permiso de Dios el jueves que la fregada. Pues no, ahorita sí ya urge sacar la licencia. Entonces ya tengo aquí los papeles. Miren, tengo comprobante de domicilio, CURP y acta de nacimiento con dos copias y la INE con dos copias. Entonces ahorita vamos a irnos a sacar la licencia y a ver qué tal, a ver cuánto nos cobran, a ver qué show, a ver qué parece. Bueno gente, pues salí el día de hoy, como bien saben al principio del video, pues salí aproximadamente a las 12 de la tarde de aquí en mi casa con rumbo a sacar la licencia de conducir, ¿verdad? Espérenme que aquí canso, así que vamos a agarrar una cubeta porque pues las sillas de las cubetas están chilas, ¿verdad? Cubetita, sillita y acá queda, ¿verdad? Como les comento, fui a sacar la licencia de conducir. Ahorita les voy a decir qué pedo, más o menos cómo estuvo el trámite. Me la dieron, obviamente. Está, licencia de conducir ya, con mi nombre, firma, todo, ya quedó perfectamente bien. Ahí le voy a tomar una foto y se las voy a poner por ahí para que la watchen. Pues yo salí a las 12, agarré Uber, me fui para allá. Yo le he dicho a mi papá que ocupaba carro porque, pues por lo menos aquí en Culiacán ocupas carro para sacar la licencia de conducir. Mi papá me dijo, no, que no ocupas, que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, yo le hice caso. De igual manera, mi hermano me dijo, no, pues la neta, háblale al chile al vato y dile, no, pues la sabe qué, si me brinca paro ahí de firmarme, no traigo carro, esto y el otro. Y le hace ahí para las cocas. Pues dije, ah, pues si me la hacen de pedo, de que el carro o algo así, pues le doy para las cocas, va, y ya me firme, como todo funciona aquí en México, por lo menos. ¿Para qué no vamos a hacer tontos? Entonces nos fuimos rumbo para allá. Llegamos, no pregunté que sí, qué rollo, que venía a sacar mi licencia por primera vez, bla, bla, bla. Iba con la intención de sacar la licencia de chofer. Porque, pues, como bien saben, ya agarró el tráiler a veces, bla, bla, bla. A lo mejor no es la chingona, ¿verdad? Para manejar por la carretera, por todo el país. Pero, pues, de perdida iba a funcionar para algo, ¿verdad? De perdida no es nada más la automovilista. Dado caso de que me llegaran a parar con el tráiler, pues, traigo la de chofer mínimamente de aquí de Culiacán. Realmente, esa era mi intención. Ya estando allá, me percaté que necesitas tener mínimamente 21 años para poder sacar la licencia de chofer. Por lo tanto, no puedes sacarla de chofer y saqué pues la licencia normal, común y corriente, de automovilista nada más. La saqué por 2 años. ¿Por qué por 2 años? Porque la de 4 años, realmente si la pierdo o algo así, la tengo que volver a pagar y bla, bla, bla. Entonces, yo, pues, mejor la saco por 2 años, ¿verdad? Evito de batallas, 2 años voy, renuevo, pa, pum, pa, y así, ¿verdad?
A lo mejor la otra me animo a sacar a 4 años, porque hay veces que se ponen en promoción de que, esto, saca la licencia en tanto, promoción y la fregada. Una vez aprovecho, renuevo mi licencia con promoción, 4 años y pago menos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Muchos saben, Magola sacó una licencia de Cuchitán Guerrero. No sé qué pedo con este güey, pero yo sí saqué la de aquí, Culiacán, Sinaloa, fui a hacer los trámites y la chingada. Estando allá, ahorita les voy a decir por qué les estaba explicando lo del carro. Porque ya estando allá, hice el examen teórico, llegué, me dijeron, te vamos a dar un librito para que medio estudies, bla, bla, bla. Pues prácticamente yo ya casi sabía todas las señalizaciones y todo eso, así que le pedí una ojeada al libro de volada, pum, pam, pum. ¿Sabes qué? Ya quiero pasar a hacer el examen. Me metí, hice el examen, pum, pam, pum. El mínimo porcentaje para que te den el permiso, bueno, la siguiente fase, que es hacer el examen de conducir, no es el teórico, 70%, yo lo pasé con un 88%, tampoco le voy a decir que lo pasé al 100%, con 100%, pero lo pasé con un 88%, lo pasé, no está nada difícil, te hacen las preguntas de, pues básicas, a cuánto debes de ir por tal carretera, cómo debes de cruzar, de rebasar, cosas así, de las señalizaciones, cómo dar, para dónde vas vuelta, qué significa si sacas una mano, ese tipo de cosas, saben, teórico normal. Entonces yo ya, pues hice el examen, lo hice como en unos 10 minutos, 15 minutos, eran 50 y tantas preguntas, realmente estaban fácil porque te venían opciones, ni siquiera era de contestar, tu mente prácticamente te daban, era de opción múltiple. Y ya tú ahí decías, de la pregunta, ya, pum, pao, y fierro. Entonces de volada lo hice. Me pasaron ya a hacer el examen de manejo. Me dijeron, no, pues ve para allá, no sé qué, bla, 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 y vete a hacer el examen de manejo. Me fui al examen de manejo hasta afuera, hasta la calle, había unos conitos y ahí tenías que esperar al encargado al que te iba a hacer el examen de manejo. Entonces, pues ahí estuvimos esperando. Éramos yo, otro y como otros dos muchachos y una muchacha que estamos ahí porque no se miraba a nadie de que te fuera a hacer el examen. Entonces, estamos ahí. Y después de eso, de ya estando ahí, bla, 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 no, pues no sé qué es. Un hermano de la muchacha que venía acompañándola se fue y dijo: voy a preguntar allá porque ya teníamos ratos, teníamos unos 10 minutos, 15 minutos esperando a alguien y no nos decían nada. Entonces en ese caso ya volvió el muchacho y venía la persona que iba a hacer el examen de conducir. Yo le hablé, le dije, ¿sabes qué? La neta yo no traigo carro, le dije, ¿cómo le podemos hacer? Hazme el paro para poder. Yo ya tenía la intención realmente decirle, pues sabes que estoy para las cocas y me firmas, ¿no? Y ahí muere, y ahí muere. Esa era mi intención porque no llevaba carro. Y otro señor, otro muchacho, podría decirse, iba a sacar la licencia para motociclista y él no llevaba moto. Entonces también dijo, iba con esa intención, pero esa persona conocía a una persona de adentro y le dijo, hey, ¿sabes qué? A este vato no le vayas a ofrecer dinero porque este que hace los exámenes, esta persona en específico es cristiana o algo así, la neta no, si tú le ofreces, te llegas a ofrecer dinero, él de volada te va a rechazar, dijo, y te va a mandar para atrás. O sea que no por nada en el mundo le vas a ofrecer dinero. Yo le platiqué mi situación al otro morro y que yo tampoco llevaba porque no llevaba moto. Entonces le dije, yo ahorita vengo a hacer la de carro y tampoco traigo carro. Le dije, ahorita platicamos con él y a ver qué rollo. El muchacho de igual manera, pues ahí estaba un arbolito y estaba una persona sentada que tenía buen rato ahí sentada realmente. Cuando llegó el morro, yo le dije, ¿sabes qué? Así, 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 la neta, la ocupo. Le dije, la ocupo para mi trabajo, que me la pidieron y bla, 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 bla. Y me dijo, ¿sabes qué? La neta, ocupo que traigas carro, me dijo. Yo así no te la puedo dar porque esto, que lo otro, que no sé qué. Y ya me habló más quedito y me dijo, mira, es que la neta, me dijo, así más quedito, pues que no se escuchara casi, yo no te puedo firmar aquí así nada más, me dijo, porque si te firmo aquí, yo no sé quién es esa, viene contigo, me dijo esa persona, y le dije, no viene conmigo. Entonces si yo te firmo aquí así, dice, él se va a dar cuenta que no hiciste el examen, la neta yo no sé quién sea esa persona y puede estarme evaluando a mí, me dijo, por lo tanto la neta no te puedo brincar paro, me dijo. Y al de la moto le dijo pues prácticamente más o menos lo mismo.
Entonces lo que hicimos, pues, se fue con la muchacha sí traía carro y le dijo, miren, vayan, tú consigue la moto, tú consigue un auto, me dijo, y ahorita les hago el examen, voy a con la muchacha a hacerle el examen. Se fue, pues nos quedamos ahí porque pues no teníamos. Para mi suerte, el morro que estaba ahí conmigo, la persona que estaba conmigo, fue muy amable, la verdad. Y muchas gracias porque gracias a él tengo la licencia, porque me dijo, mira, yo no traigo moto, me dijo, pero traigo carro. Entonces yo te voy a hacer el paro, me dijo, dile al morro que si hay chance, le platicamos que yo te voy a prestar el carro y haces tu recorrido, me dijo, no hay bronca, la neta yo te presto el carro, me dijo. Y pues a mí se me sorprendió porque para prestar tu carro, aparte el carro, la verdad sí era, pues era nuevo, el carro era nuevo, no era un carro viejo ni nada. Entonces, para confiarle a un extraño tu carro nuevo y todo, pues sí, pues está cabrón, ¿verdad? Y pues muy amable, la neta, la persona esa, muchas gracias. Entonces, esa persona me dijo, el único pedo, me dijo, es que es estándar, ¿sabes manejar estándar? Para mi suerte, pues sí sé manejar estándar. Entonces, ya le dije, no, pues la neta sí, que no sé qué. Entonces me dijo, ah, pues ten, vamos por el carro. Ya llegó el sujeto y le platicamos. No, pues, ¿sabes qué? Le dijo el morro, yo le voy a prestar, yo pues no traigo la moto, le dijo, pero le voy a prestar el carro al muchacho para que él haga el examen, me dijo. La neta, se lo voy a prestar. Y le dijo el morro, pues tú sabes, le dijo, porque si llega a ocurrir un accidente o algo, el seguro no va a responder y que no sé qué. Le dijo, no, si tú no tienes bronca, yo le presto el carro, le dijo el morro. Y yo le dijo, no, pues tú sabes. Le dijo, ah, pues le voy a prestar el carro, vamos a ir por él al estacionamiento. Le dijo al muchacho, ah, bueno, aquí los espero. Ya me fui con el morro, fuimos por el carro, le pagué el estacionamiento, obviamente, y ya nos vinimos en el carro, ya venía yo manejando. Llegamos por el sujeto, el que me iba a hacer el examen. Entonces, ya cuando llegamos ahí, se subieron y todo. Les dije, por favor, pónganse los cinturones, porque obviamente el muchacho también se subió, el dueño del carro. Pónganse los cinturones. Ya se los pusieron. Avancé, ¿qué te diré? No fueron ni 30 metros, yo creo, prácticamente de ahí de la UCE a un café que estaba ahí casi enseguidita. Y me dijo, párate aquí, me dijo. Y yo le dije, ok, le dije, pues me paro. Y me orillé, me paré. Y me dijo, me voy a regresar y me voy a ir allá donde hiciste el examen teórico, y allá te voy a esperar para firmarte la hoja. A ti también, güey, le dijo. Y ya nos explicó que la persona que estaba en el árbol podía ser una persona, pues, que lo podía estar evaluando, bla, 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 bla. Por lo tanto, no nos podía hacer el favor de pasarnos así nada más. Entonces nos tenía que a fuerzas hacer eso. Y pues ya, entonces prácticamente nada más me hizo conseguir el carro para eso, porque no me hizo el examen. Entonces pues dijimos, bueno, ya se bajó el muchacho y ya nos fuimos yo y el dueño del carro a volver al estacionamiento, cual ya nos metimos y nomás nos fuimos platicando, bla, bla, bla. Y ya estacioné el carro otra vez. Nos regresamos y pues ya me dieron, me firmó los papeles, bla, bla, bla. Me dijo el morro, ira, cuando vayas a renovar o algo así, por favor, trae tu carro, que no sé qué, porque sí está muy cabrón y que no sé qué. Tuviste suerte que el muchacho pues fuera muy amable y te prestara su auto. Le dije, la neta sí, le dije, la neta sí, porque no cualquiera, le dije. Y ya, pues gracias a esa persona obtuve mi licencia de conducir. Aquí está. La pagué, bla, 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 ya. Tengan, fum, 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 de volada. Hicieron el trámite y no duraron ni, ¿qué les diré? Pues la neta no duramos nada, como en 5 minutos ya. Fum, 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 y me la dieron y ya me dijeron, ya vete pa' tu casa. Pues esa fue mi experiencia sacando la licencia de conducir. Muy buena anécdota. Si no hubiera sido por esa persona, no hubiera tenido carro. Yo creo que por la buena voluntad del morro de prestarme el carro, también le firmó las hojas el otro vato. Entonces, pues sea como sea, tengo la licencia. Nada más les quería platicar para que supieran cómo estuvo el proceso de sacar la licencia y de... Pues nomás, a lo mejor tienes menos, eres menor de edad, todavía no tienes la licencia, la vas a sacar o algo así. Por lo menos aquí en Culiacán fue un proceso rápido, realmente no fue algo muy laborioso, muy tardado o algo así. De volada llegué, pum, pam, pum, pao. A veces te puedes poner trucha porque a veces hay ofertas, hay de que el 50% de descuento, bla, 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 en tu licencia, esto y aquello, esto y el otro. Y así, entonces... Pues nada más para que estén enterados. ¿Por qué les platico esto?
porque la licencia sí es algo muy importante que yo debí de haber sacado desde los 18 años, que ando manejando, ando, traigo a mi abuelo, traigo a familiares, traigo carros que pues realmente ni siquiera son míos, ¿verdad? Son mis hermanos y eso, y puedo causar un accidente, y pues el seguro te pide la licencia, además de que también... si me llegaban a parar con el tráiler de mi papá, pues no traía ni siquiera la licencia de automovilista para poder defenderme un poco, ¿verdad? Que no es mucho, pero es algo. Entonces, si tú eres una persona que maneja, no tiene licencia, realmente... porque yo no iba por flojera, soy sincero, es por flojera. Si tú no vas también por flojera, créeme que mejor ve y te va a hacer un favor, no vas a perder... A lo mucho unas 3 horas es lo que te vas a perder, o 4, por lo menos aquí en Culiacán así fue. Entonces, pues para que estén pendientes, van a seguir saliendo nuevos videos. Nada más les quise contar esta anécdota de cómo es que tuve que sacar la licencia, que casi no la tengo por culpa de no llevar automóvil. Así que también sabes, lleva automóvil, aquí no es como en otras partes que te prestan un carro ahí los que te van a hacer el examen, que es una tontera, porque cómo vas a llevar carro si vas a sacar la licencia. O sea, es una estupidez, pero bueno, ¿verdad? Cada quien deberían de tener allí un carro para poder hacerte el examen de conducir. Pero bueno, entonces, muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de sagrado. Esto fue Uriarte Trucking. Recuerden suscribirse, dar like, compartir, porque está saliendo nuevo contenido y va a seguir saliendo nuevo contenido muy interesante. Para que puedan seguir aprendiendo de todo esto junto conmigo, porque no soy la gran persona que aprende mucho, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo lo que ustedes van viendo en los videos. Yo también lo estoy aprendiendo justamente. A mí me lo enseña mi papá, yo se lo enseño a ustedes ya grabadito y editadito. Así que pues sigan viendo los videos para que vayan aprendiendo junto conmigo cómo es este oficio de pues ser trailero. Muchas gracias por haber visto este video. Esto fue Uriarte Trucking. Y bye.